Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video. En este video pues tengo aquí en mis manos el smartwatch Q18 de Amazon, que es a prueba de agua. Está liberado, trae para bandeja de tarjeta de teléfono y memoria. Entonces vamos a hacer el unboxing de este smartwatch y vamos a ver cuáles son las cualidades, características de este smartwatch Q18 de Amazon. Bueno amigos, ahí tenemos nuestro smartwatch Q18 de Amazon. La verdad me costó $25 y vamos a ver qué cualidades y características vienen aquí en este reloj. Vamos a ver qué viene dentro de la caja y procedemos a abrirlo. Aquí ya yo le quité los seguros, son como calcomanillas transparentes, y este es nuestro reloj, como pueden ver. Vamos a sacarlo. Trae una cámara, trae el botón de encendido aquí al lado, trae la bocina aquí enfrente, y vamos a destaparlo. Vamos a ver qué es lo que, cómo es aquí la parte trasera. Este no trae sensores, como puede ver, no trae ningún sensor en la parte de atrás, así que no creo que tampoco mida la presión ni pulso cardíaco. Bueno, así es como viene el reloj, como pueden ver. Viene la tarjeta para poner la tarjeta SIM, y viene la para memoria también. Y vamos a ver qué más viene en la caja. Vienen dos baterías, vienen limpiadores, y viene el cable para cargar, y viene un protector de pantalla. Bueno, este es lo que viene adentro. Viene un manual. Hay que bajar una aplicación, creo yo, para este reloj. Vienen dos baterías, como pueden ver. Quizás es porque la batería no le dura mucho, por eso necesita dos. Cuando se acaba una, hay que andar cargando una, me imagino. Vamos a encenderlo. Vamos a ver cómo se ve ya encendido. Bueno, como pueden ver, no trae sellos contra el agua. No creo que este reloj sea contra el agua. No me arriesgaría yo a bañarme con él, ni tampoco a andarlo en la lluvia, porque no trae ningún sello pues de protección. Vamos a encenderlo. Este es el reloj Q18 de Amazon. La verdad vale $23 más impuesto, como $25, $26. Viene con un protector de pantalla ya de fábrica. Aquí ven lo que es. Está conectándose. Ahorita no queremos sincronizar nada. Bueno, ahí está el menú. Vamos al menú. Trae phone settings, profile, seguridad, conectividad, restore settings. Bueno, vámonos para atrás. La verdad, este teléfono solamente se puede la hora. Vamos a ver, aquí está, por aquí. Phone settings. La hora solo viene en hora militar. No viene en hora de PM ni en AM, solamente en hora militar viene. No se puede poner AM ni PM. La otra cosa de este reloj es que la batería solo te dura como 5 horas. Y de ahí pues tienes que ponerle la otra batería. Por eso es que mandan dos baterías, para que cuando se acabe una pues le pones la otra. No te dura mucho la batería, y tampoco no creo que sea contra el agua. Esta es la entrada del cargador, como puedes ver. Y esta es el parlante, y esta es la cámara. Bueno amigos, espero te haya gustado el video de este reloj Q18 de Amazon. Así viene, como puedes ver. Trae notificaciones, se le puede poner tarjeta de teléfono y tarjeta de memoria. Bueno, dale like al video, comparte, y bueno, nos estaremos viendo hasta los próximos videos. Pues cuídense mucho ahí donde quiera que estén.